Hola amigos, bienvenidos a Insercoin, soy Jaimix y hoy vamos a jugar a Virtua Tennis. Y me ha costado más de la cuenta conseguir hacer el vídeo este, porque primeramente quería hacer la versión arcade. Esto no está bien emulado por MAME y demás. Luego pues dije, vale, lo intento con la de PC, que tenía yo una copia de la DFX Interactive en mi casa, digo, voy a intentarlo para ahí, pero mi tarjeta gráfica al parecer es demasiado moderna para el juego y no me salían, por ejemplo, los campos de cemento, las líneas de la cancha y demás. Y al final he tenido que pasar por hacerlo con la versión de Dreamcast, que algún fallito gráfico aún sigue teniendo, pero por lo menos es soportable. Bueno. Problemas aparte, vamos a jugar a lo que es todo un clásico de Sega del lanzamiento original en la arcade del año 99 y que entra dentro de esa serie que hizo la compañía japonesa Sega llamada con varios juegos que empezaban con la palabra Virtua, en el cual querían destacar pues una serie de videojuegos con donde el principal atractivo se encontraba en sus gráficos 3D, como podría ser Virtua Striker o Virtua Fighter y otros tantos. Quizás este sea, para mi modo de ver, el que ha tenido más éxito, sobre todo esta primera versión de Virtua Tennis, que yo la vi en recreativos durante muchísimos años, hasta que llegó ya la segunda parte. Bueno, lo que voy a jugar en el arcade es algo distinto y que no suele hacer la gente, y que a mí me encantaba hacer en los salones recreativos porque me resultaba mucho más fácil que el modo normal, y es que es jugar a un jugador pero en la versión de dobles con mi pedazo de equipo, que es yo manejando a Eugeni Kafelnikov y teniendo a Tim Henman de compañero porque es bueno con las voleas y demás. Y era uno de los juegos que yo me acababa con un solo crédito en este modo. Alguna vez lo habré hecho en singles, pero me costaba una barbaridad. Y de hecho, aquí en el modo de dobles, con algún problema que otro, como estáis viendo, hasta que cogía de nuevo el callo, porque esta es la primera vez que jugaba desde hacía bastante tiempo, pero me lo termino pasando. Bueno, en este primer nivel, que es bastante fácil, y simplemente con ir atacando, os cuento un poquito cositas del juego. La historia es, tenemos que hacer cinco campeonatos, cuatro campeonatos, que aunque son ficticios, los podemos relacionar directamente con los cuatro campeonatos reales del Grand Slam. De hecho, esto podría ser el equivalente al Open de Australia, en partidos realmente a tres sets. Tres sets raros, es decir, porque es al primero que consiga ganar dos juegos. Lo cual era una cosa que era configurable en la máquina, se podía configurar que hubiera tiebreak y demás, e incluso que si se llegaba a ventajas te pidiera otro crédito, o sea que había ahí de dueños de salones recreativos en plan rata cabrones que no veas tú la que montaban. El juego, aunque se tiene la fama de que el Virtua Tennis no ha evolucionado mucho, yo invitaría a la gente que está jugando al 4 que volviera a jugar al 1. El control por lo menos ha evolucionado bastante. De hecho, cuando me he puesto a jugar, he echado muchísimo en falta el botón de liftado, porque ahora mismo en las versiones más modernas tenemos un botón para liftar, otro para hacer el drive normal y otro para hacer los globos. Pues en esta versión inicial solo había un botón para hacer el drive y otro para hacer los globos. Y la cosa se dificulta bastante, porque por lo menos yo soy en las últimas versiones soy mucho de utilizar este tipo de golpe. El liftado es la base de mi juego. Así que un poquito al principio me ha costado, aunque en este primer campeonato bastante fácil. Bueno, pasamos al segundo campeonato, que sería el equivalente del Roland Garros. Que es este French Cup, donde nos enfrentamos a Costa y Euler, que son uno de algún jugadores inventados por la máquina, porque claro, al ser a dobles, pues los personajes licenciados pues no daba para toda la ronda, entonces algunos son inventados. Mi truco aquí es muy sencillo y es quitarle el puesto a Henman para, ¿veis? Ese pasillo. La idea es que cambiarme de lado, es decir, si estoy a la derecha, irme a la izquierda, y si estoy a la izquierda, irme a la derecha, de tal manera que el que yo tenga enfrente esté al fondo de la pista y el que esté en mi lado contrario esté pegado a la red. Y de esa manera,
queda ese pasillo que pueda lanzar un golpe en diagonal y ya está. Fijaos, me coloco al otro lado y intento pillarle por ese lado. Si no, pues ya al estar muy cerca en estos primeros niveles es muy fácil terminar como un remate. Fijaos que lanzo fuerte a la derecha y me voy corriendo a la derecha para conseguir ese pasillo. Este truco funciona súper fácil en esta fase. En las siguientes no es tan fácil como lo voy a hacer aquí, pero la idea es que siempre que podamos conseguir hacer ese pasillo o provocárselo a nuestro compañero, pues poder hacerlo, porque es la forma más fácil. El problema, ¿dónde está? Que en los niveles que van a seguir, pues es un truco que también aprovecha la máquina. Así que si nos despistamos un poquillo, pues podemos entrar en bastantes problemas. Pero mi historia es la misma. Luego, en el resto, ¿qué es lo que hago yo aquí ahora? Pues yo siempre se la devuelvo al que ha sacado. ¿Por qué? Precisamente para evitar dejar ese espacio. Es decir, porque si devuelvo hacia el mío, teniendo en cuenta que yo estoy atrás y el que está justo delante mía está adelante, pues provocaría exactamente ese truco que os he comentado. Bueno, y esto va a toda mecha, porque estos primeros niveles son bastante sencillitos. Y aquí, a partir ya del tercer campeonato, la cosa se empieza a complicar un poquito. Primero, porque las cosas son más... la inteligencia artificial pues va mejorando, evidentemente. Y segundo, porque ha llegado un momento aquí a mitad de la partida que a mí me ha entrado la subnormalidad profunda y la he empezado a liar bastante. Pero bueno, de momento aquí vamos bastante bien. Como veis, aquí es bastante más complicado, sobre todo porque la máquina empieza a devolvernos bien la pelota hacia nuestro lado, entonces dejan menos pasillo. Pero aquí, si en este tercer nivel, si empezamos un intercambio de golpes en la red, tanto nosotros con ellos, pues tenemos tendencia a ganar, porque en uno de los golpes o se van a descolocar o nos van a hacer un pequeño globo, y todavía no hacen los globos del todo bien, y entonces pues no es difícil, ¿veis? Como aquí no hacen el globo completo, no nos superan y podemos hacer el mate sin mayor problema. Como habéis visto, este primer juego lo hemos ganado sin mucha dificultad. En el resto, lo mismo que os dije antes, al contrario, no le doy al mismo, porque si veis ahí le hubiéramos dejado el pasillo. De todas maneras, ahí depende mucho también del compañero que elijamos. Si tenemos un compañero que tienda al ataque, pues se va a colocar muy adelante de forma rápida. ¿Veis? Ahí es donde he hecho esa cagada y he dejado el pasillo. Y entonces va a dejar la red, se va a ir a la red y va a dejar ese pasillo descubierto. Sin embargo, si tenemos a jugadores más defensivos, como es el caso de Carlos Moya, va a tender a quedarse un poco más atrás y hay menos peligro. La clave, cuando no somos nosotros los que damos el resto, es colocarnos donde habéis visto. No adelantándome, como hice la primera vez, sino simplemente desplazándote un poco a la derecha y quedarte justo en la cruceta. Y así podemos, si le da nuestro compañero, pues sin problema, esperamos a ver qué pasa. Y si le damos nosotros, pues la podemos devolver al tío que ha sacado y evitamos dejar el pasillo libre. Bueno, este tercer nivel era un poquillo más complicado, pero tampoco mucho. Y aquí voy a hacer donde lo voy a pasar fatal. Y vais a ver cómo lo paso por los putos pelos, como diría el amigo Néstor. Pero al final todo se puede. Además, tener en cuenta que aunque parezca poco, en realidad se termina notando. Bueno, ahí la lío un poco. Se termina notando los distintos tipos de pista. Y yo con la hierba es que me llevo fatal. Básicamente estamos en el que se llama All England Club o algo así, que como podéis imaginar es el equivalente a Wimbledon, porque ¿para qué vamos a pagar franquicias que sale muy caro? Bueno, aquí como veis lo empiezo a hacer fatal, porque tiendo a irme a donde está mi compañero y estamos dejando unos pasillos enormes. Aquí, por mucho que Tim Henman juegue en casa, no hay manera de que lo haga en condiciones. Bueno, y ahí lo hago fatal. Veis como ya los globos sí los están haciendo de forma correcta. O sea que hay un peligro claro de que nos metan los globos por ahí. Y lo peor es que esta pareja no tiende a irse mucho al ataque, porque una forma de defenderse sería hacer nosotros los globos. Pero para ello tenemos que conseguir que ellos se vayan muy al ataque. Como veis, no terminan de subir a la red. Así que simplemente estamos intentando devolver los golpes, no muy cerca de la red, para que no hagan los globos, y esperar a que nos den la oportunidad de hacer el smash. Pero aquí, como veis, es que me lanzo y vamos, no hay manera.
como la cosa se estaba complicando, va a llegar un momento en que voy a cambiar de táctica. Porque si veis, debajo justo de donde están los nombres de mi pareja, de Kafelnikov y Hetman, hay un cartelillo que pone normal. Eso lo que es, lo que indica es la estrategia que le hemos dicho que utilice nuestro compañero. Es decir, si nosotros evidentemente controlamos a Kafelnikov y ya diremos si vamos al ataque o no. Pero el jugador que maneja la máquina, pues podemos incitarle a que vaya más al ataque, a que se vaya a ir hacia detrás, y entonces tenemos tres posiciones. Normal, en que va a estar influenciado sobre todo por el tipo de juego que tenga. Fijaos que aquí estaba ya a puntito de perder ya la partida. Están ahora con punto de campeonato. Aquí no sé ni cómo la salvo. Me dejan este hueco, la recuperan. Y bueno, el punto, uno de esos puntos épicos que no se sabe ni cómo ha salido, porque está bastante complicado. Por suerte uno se tiró y me dejó el hueco. Y como digo, podemos cambiar el tipo de ataque. Ahí le he dado la pausa sin querer. El tipo de ataque o el tipo de juego de nuestro compañero, siendo normal en la red, en la que vamos a hacer que tienda a irse para adelante, y el de una táctica defensiva que se llama, creo que vaselina, que es intentar tirar globos desde atrás todo el rato y listado. Bueno, aquí como veis ya estaba teniendo bastantes problemas, así que decido ir a por todas, ir a por al ataque, que nos subamos los dos a la red e intentar forzar. Ahí, como veis, los smash no me están saliendo muy bien, porque como no me quiero arriesgar, no me acerco mucho al rey, y hay algunos que no lo pillo. Este segundo ya sí lo he pillado. Ya me he decidido a dejarlo con la táctica de ataque para intentar meter un poco de presión. ¿Veis? Hetman ya se queda arriba y yo tengo que subir rápidamente para tapar los huecos. Pero veis, la táctica está funcionando. Como estamos haciendo golpes muy cercanos a la red, estamos forzando a que los golpes que dé la máquina sean muy forzados y puedan provocar el globo. Lo que pasa es que hay que hacerlo muy bien, porque si no hacemos un golpe fuerte o nos sale demasiado flojo, entonces ellos no hacen un globo y estamos vendiditos. Bueno, por lo pronto ya hemos salvado el primer peligro con ese break, y ahora he decidido volver otra vez a la táctica normal para ver si podemos arreglar el asunto de alguna manera. Aquí la táctica es un poco distinta, porque como veis ya no saco yo, saca mi pareja, y entonces tengo que adaptarme un poco a lo que vaya haciendo. Es decir, lo mejor sería quedarte a tu lado y esperar a que los dos estemos más o menos en la misma zona, pero claro, como yo me estoy quedando arriba y le he vuelto a poner táctica normal, Kenban no tiende a subir, y entonces se me están quedando muchos huecos, y yo con los golpes que se van cerca de la red, aunque sean de su lado, los termino cogiendo yo, y eso nos está dejando unos pasillos por donde nos están colando todas las bolas. Así que vuelvo a decidir, digo, para no volver a arriesgarme, a que se vuelva a subir conmigo, y volvemos a hacer la misma táctica que hice cuando estuvimos en el al resto. ¿Veis? Pero como veis, esta táctica tiene ese peligro, que como nos pillen un buen globo, no lo hemos comido. Bueno, como veis, otra vez dos puntos de campeonato para la máquina, pero aquí ya si lo hacemos un poco mejor, no hemos, por decirlo de alguna manera, me he ido un paso para atrás. Nuestro compañero que controla la máquina tiende a colocarse sobre la zona donde estemos nosotros, es decir, aunque estemos adelante, si nos acercamos mucho a la red, pues en mi caso Hetman se va a acercar mucho a la red, y si me voy a quedar simplemente donde estoy ahora en la línea, pues Hetman tenderá a irse ahí. Eso sí, claro, siempre con lo que he indicado antes, siempre y cuando le tengamos puesto la táctica de que se vaya a la red. Si no, pues lo que he dicho, tenderá a ser su estilo de juego. Aunque de todas maneras, Hetman tiene como característica la volea, así que va a tender también a irse hacia adelante. Pero por ejemplo, en el caso de jugar con Carlos Moya, por ejemplo, de compañero, pues difícilmente terminaría yéndose hacia atrás. Bueno, ahora mismo estoy yo con un punto de partido y conseguimos. Ha sido sufriendo bastante, pero hemos conseguido llegar ya a la última fase. Sí, esto es así de cortito o así de largo, como lo queráis ver. La última fase, que es el Sega Grand Match, en el caso del single salía algún jugador especial, pero aquí, bueno, nos sale otra pareja más, porque claro, muchos de los jugadores escondidos o ocultos ya nos han aparecido. Bueno, como veis,
el hecho de jugar a doble en vez de a single, aunque sea un jugador, nos da una serie de libertades, porque al saber que está tenemos uno de los lados cubiertos por el compañero que controla la máquina, pues podemos tener más tendencia al ataque, porque en el modo de singles, pues el tema de irse para arriba era un poco suicidio, porque era muy fácil dejar huecos, pero veis como aquí más o menos entre los dos podemos ir tapando. Mientras nos mantengamos cada uno en su lado, pues no debería de haber demasiado problema. Aquí la táctica, la misma de siempre, es decir, cada uno por su lado y tendencia de ir para arriba para que a ver si nos termina haciendo un globo. Y además porque cuando juegas en dobles, este intercambio de golpes en la red la mayoría de las veces sueles ganarlo, porque el apoyo de la máquina es bastante gordo y, como veis, incluso hace buena jugada. En single, pues por lo que he dicho, ese intercambio de golpes por lo más seguro es que perdiéramos. Mientras vamos terminando este juego, pues destacar el apartado técnico del juego, que fue lo que más sorprendió en su momento. Fijaos que es del año 99, y a pesar de que la emulación está teniendo algún fallito gráfico que otro, la verdad es que 15 años después el juego luce muy bien. O sea, no tiene nada que... A ver, evidentemente, juegos de hoy en día pues tienen gráficos mejores, pero vamos, que totalmente solvente. Eran unos gráficos 3D bastante realistas, que tenían muy buena pinta. Fijaos, vaya punto largo. Este recuerdo que fue un punto increíble, súper largo. Y vamos, el punto del partido. Y como veis, pues ya no solamente eso, el sonido ambiente, los efectos, las animaciones, porque la verdad es que los movimientos de los tenistas estaban muy bien conseguidos. Hay que tener en cuenta que de no poco antes eran otro tipo de juegos de tenis, como podría ser el Pete Sampras, que aunque desde el punto de vista de emulación es más realista que este juego, porque esto es totalmente arcade y el Pete Sampras es simulación total, pero desde el punto de vista de gráfico y técnico, este juego es que es impresionante. Además, incluso hoy en día no nos parece tanto, pero en aquel momento el parecido con los tenistas reales pues nos dejaba totalmente asombrados. Bueno, aquí, como veis, el me está costando un poquito menos que el torneo anterior, y es por una cosa curiosa, y es porque la máquina es más buena, entonces va a tender a un ataque más bestia, como veis aquí, que a veces le sale bien, y entonces al hacer esa táctica mucho más bestia, en realidad deja más espacios, porque veis, muchas veces voy a intentar hacer eso, que es meterle el globo, porque se van tan al ataque que como no culminen bien el ataque, yo me pongo a tirar globo justo al lado contrario donde estén, para que no les dé tiempo hacer el mate, veis, aquí al sitio más lejano, que han llegado sin problema. Cuando tenga otra vez la oportunidad, veis, lo vuelvo a hacer, y esta vez se lo tragan. Si se lo hago hacia donde están ellos o hacia adelante directamente y no a una de las esquinas, pues probablemente me hagan el smash. Aquí hay que tener en cuenta, aunque en este saque no lo han hecho, y es que, joder, vaya tela lo que ha fallado ahí Tinkerman. Y es que en el saque, el que va hacia nosotros sí suele ser como en los partidos anteriores, pero el que va hacia Henman, fijaos ahora en el siguiente saque, van a tender siempre a lanzarlo al centro. Entonces hay que dar, en vez de irnos a la cruceta como nos iba la anterior, nos quedamos un poquito más a la izquierda de la cruceta, que en realidad nos va a venir hasta bien, porque si nos quedamos en esa zona, como habéis visto en la jugada anterior, la máquina va a tender a irse los dos muñecos hacia el centro, entonces nos van a dejar libres los laterales, donde vamos a poder hacer o bien el globo o bien poder hacer un paralelo que nos permita terminar el punto. Bueno, veis aquí que está la cosa bastante reñida. Aquí tenían el punto de break, pero la giñan increíblemente. Y aquí, veis, el nuestro suele ser normal, pero veis, como tienden a irse al centro, ahí tenemos a Dona. Veis, ahí no me he querido arriesgar y podría haber intentado el mate, pero por si me fallaba, pues nada. Volvemos aquí y
En cuanto puedo hago el globo. Pero veis, el globo aquí no me ha salido bien, pero he conseguido que sea muy forzado el golpe. Y entonces pues ha llegado Hetman y ha podido rematar sin problema. Bueno, estamos con punto de campeonato. Y aquí con un globito, veis, lo vuelvo a intentar y aquí les ha salido de puta madre el globo, que ni ellos saben cómo lo han hecho, el Piolín y el Filipowski, creo que es con lo que estoy jugando. Pero bueno, la táctica es esa, alguna vez no nos puede no salirnos, pero veis, al globo. Y entonces, la mayoría de las veces, su golpe va a ser muy forzado. En cuanto tengamos la oportunidad, ya está, pero ahí veis el hueco. Veis que ahí los tenía bien colocados, pero ya como habéis visto, el truco del hueco ya no sale todas las veces porque juegan bastante mejor. Aquí se va afuera, este ha sido muy fácil, volvemos a hacer un dius. Creo que hago 5 o 6 dius, o sea, este último juego ha estado bastante reñido, pero vamos, no voy a perder ninguna. Ahí me tiro antes de tiempo. Tener en cuenta eso también, según vamos avanzando en la fase, nuestros controles son mucho más sensibles. Entonces, en la primera basta con dejar el botón pulsado y ya cuando llegue la pelota pues vamos a golpear, pero a partir de la cuarta, la tercera cuarta, si dejamos el botón pulsado mucho antes de que nos llegue la bola, el jugador nuestro pues se va a tirar o va a intentar lanzar un golpe y ya está. ¿Veis? Ese es el sitio donde hay que colocarse, aunque aquí, porque si tiende a lanzarnos hacia el centro, lo vamos a coger bien, y si no, pues no le vamos a dejar el pasillo libre, vamos a poder recuperarlo. Y aquí, por fin, hemos acabado ya con el juego, hemos ganado el último partido y no hemos terminado el modo arcade. En realidad este modo arcade pues prácticamente igual que el de la máquina. Luego en esta versión de consola y también en la de PC pues habría una versión World Tour, o sea un modo World Tour en el que hay distintas pruebas y minijuegos y vas evolucionando a tu personaje y demás. Pero vamos, este era un poco más o menos el modo que se podía encontrar en arcade. Quizá el nivel de dificultad no sea exactamente el mismo, pero bueno, lo que es el juego es muy similar. Y bueno, pues ya no hemos acabado el Virtua Tennis. Vamos a poner el nombre y ya veis que se supone que nuestra puntuación pues son las ganancias que hemos conseguido en nuestros diferentes encuentros. Pero bueno, el juego pues como digo es tan jugable como cuando era en su momento. Es totalmente arcade, es muy divertido. Y bueno, la verdad es que cualquier entrega de la saga es muy divertida para echarse unos piques. Va estupendamente, incluso para, ya veis, 20 minutitos para jugando contra la máquina. Es un juego rápido, trepidante. Y la verdad, es una jugabilidad que una jugabilidad arcade pues que básicamente pues no tiene rival, no tiene rival porque el resto de juegos de tenis prácticamente que han venido después de este han sido de simulación, porque por decirlo de alguna manera nadie se atreve desde el punto de vista arcade a hacerle sombra a Virtua Tennis. Y poco más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido para tener algún truquito que otro, aunque son un poco básicos, no es que haya una forma exacta de ganar, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.